pasan por un proceso de desinfección, ¿sí? Todos, automáticamente todos, por un proceso que es parte de nuestro proceso de lavado y además el cañón de ozono, ¿sí? Además se utiliza un líquido desinfectante que tiene una duración de 12 horas, digamos, su poder tiene una duración de 12 horas, perdón. Las unidades que han venido a Buenos Aires se han traído en el marco del mejoramiento de la atención al público, ¿sí? ¿Estas unidades tienen aire acondicionado? Tienen aire acondicionado, pero van con las ventanillas abiertas. La situación es la que ocurre con las unidades locales. Los pasajeros las cierran, digamos, y el conductor no tiene, digamos, que él tiene que cumplir su función, no puede estar cerrando las ventanillas que se cierran, digamos. Pero todas las unidades de la empresa cumplen con los protocolos de sanidad. Estas nuevas unidades, a ver, cumplen también con el pedido un poco de la gente también de mejoras en este sentido. La empresa tiene la vocación de mejorar el servicio a todos los usuarios. De hecho, el día lunes hemos estado por el barrio de Itaimbé Guazú, ¿sí? En reunión con los representantes de ese complejo. Hemos manifestado que para la empresa todos los usuarios son importantes, no importa de dónde sea, puede ser Candelaria, Garupá, Itaimbé Guazú, para nosotros es importante. Nosotros tenemos presencia en los barrios, escuchamos lo que necesitan. Es real que hay demandas que tal vez estén insatisfechas, pero repito, la empresa tiene la vocación de mejorar el servicio. Por eso la existencia temporal de estas unidades que han venido a mejorar el servicio y a que colabore a que el distanciamiento social se produzca. La empresa también cree que es responsabilidad de cada uno también velar por la seguridad sanitaria del resto, ¿sí? Nosotros colaboramos y les pedimos a los usuarios que por favor hagan su parte también. ¿En ese sentido se han puesto más frecuencias también? Así es. Como verás, hay muchas más unidades en la calle para atender toda esta cuestión. Sí, en hora pico también vemos también que está abarrotada, digamos, la estación de transferencia. Sí, bueno, hay unidades que se han puesto para atender. La situación que plantea una restricción de capacidad, eso genera que, digamos, se produzcan cuellos de botellas. Ahí donde hay cuellos de botellas, la empresa pico, trata, ¿no?, trata de actuar y atender esa demanda que tal vez sufre alguna suerte de estrés. ¿Económicamente le ha afectado esta pandemia a ustedes? A todo el mundo, a nivel país, el sector está muy golpeado. Bueno, la empresa, digamos, sigue adelante tratando de brindar su mejor servicio. Dentro de los servicios que se están dando y que la polémica de la gente que se abarrota en los colectivos, suben los inspectores que controlan boletos. ¿Ellos tienen injerencia en que se respete esta cantidad de gente que tiene que viajar en los colectivos? Ellos tienen injerencia y además están los ordenadores de tránsito que también actúan de forma coordinada con el municipio para que se respete la capacidad de carga, ¿no? Lo que puede pasar es que muchas veces el colectivo cargado en su capacidad legal habilitada tiene la apariencia de que van abarrotados, pero créanme que cada unidad lleva la capacidad que está permitida transportar. Cumplimos al pie de la letra toda la normativa vigente. ¿Cuáles son los números para que la gente sepa de esto? Porque hablan de porcentaje, sí. Y se ve que en muchas unidades va mucha gente. Depende del tamaño del chasis. Hay chasis que permiten 54 pasajeros en total, otros 60, y bueno, y las unidades tipo gusano, 100. ¿Estos números son de gente parada? En total. En total sí, sentada y parada. Así es. Bien. Recorriendo los barrios, ¿cuál es el pedido de la gente? Y más frecuencia, cosa que estamos atendiendo. De hecho, eso se puede evidenciar en el barrio de Itaimbé Guazú, ¿sí? Estamos permanentemente recorriendo los barrios, viendo, digamos, cuál es la necesidad. Y bueno, digamos, ese es el trabajo.